sin ninguna locura. Siempre digo lo mismo, mi prioridad siempre es ser feliz jugando a tenis, ser competitivo el máximo tiempo posible, y para que eso ocurra a veces uno tiene que perderse cosas que a uno no le gusta perderse. Bon vespre, i una d'aquestes coses és el Masters 1000 de París. Rafael Nadal s'ha retirat avui migdia d'aquest torneig per problemes al genoll dret. També ha deixat en l'aire la participació a la darrera gran cita de l'any, el torneig de mestres de Londres. Terminé el partido ganando, cosa inesperada después de tener las sensaciones que tenía durante el partido. Nadal abandonava coja i vespre la pista de París-Bercy i de la pista va obrir el metge per intentar recuperar el genoll. La mejora no es suficientemente importante como para poder afrontar tres partidos con garantías, con lo cual si no se tiene opciones de ganar el torneo tiene poco sentido continuar. Sense opcions de victòria perquè el dolor no li permetia moure's. Per això ahir, durant el tercer set, va recuperar l'embenatge que ja va lluir a la final de Xangai. No, al 100% no estava, però tampoc estava al 100% en Xangai. És que uno no sabe cómo las cosas evolucionan, y aquí pues han evolucionado a peor. Y bueno, en Xangai también al final del torneo también estaban un poquito peor. El darrer mes ha tornat a deixar al descobert la fragilitat de Nadal. La pista dura i la càrrega de partits passen factura i la participació a Londres és ara mateix una incògnita. Vamos a hacer un tratamiento un poquito distinto, espero hacerlo ya hoy y ojalá que me pueda servir para llegar a Londres, pero tampoco sin ninguna locura. El balanç a París és contradictori. En la victòria contra Chung s'assegurà el número 1 del món fins al 2018, però el genoll torna a enfosquir el panorama de Nadal. Un túnel del qual ja ha sortit en altres ocasions. És part de mi carrera i desgraciadament he tingut que acceptar aquestes coses durant mi carrera i les sigo acceptant i sigo mirant hacia adelante. Voy a hacer las cosas como siempre las he hecho, de la mejor manera que sé, trabajar e intentar recuperarme de la mejor manera posible y vamos a ver qué pasa.